Estamos de vuelta y el tema central de esta noche tiene que ver una vez más poniendo una especie, no de punto final, pero sí de puntos suspensivos a este tema en Poder Ciudadano con el tema minería de gran porte, minería cielo abierto después de lo que se aprobó en el Parlamento Nacional. Y estamos recibiendo con muchísimo gusto a Gianni Converso, es hijo de madre uruguaya y de padre canadiense y hoy viviendo precisamente en Toronto, en Canadá. Ya, buenas noches, gracias por estar acá. ¿Qué tal, Miguel? Un placer y gracias, a Gabriel, también por la invitación. Bueno, bienvenidos, ¿has hecho una recorrida maratónica por todo el país que va a seguir unas horas más o ya terminó? Bueno, tenemos la última presentación mañana a las 6 de la tarde en el cine universitario uh -huh. y con esta presentación en Montevideo cerramos la gira por el Uruguay que nos ha llevado a varios departamentos, hemos tenido la chance de interactuar con, con mucha gente del interior y poner el tema de la minería a cielo abierto sobre la mesa. ¿no? Bien, ¿cómo llegas al tema? ¿Cómo llegas a, a pensar tengo que hacer un documental con esto? Bueno, te cuento que en realidad el documental Atajo Abierto surge un poco por accidente, ¿no? Yo venía viajando por el Perú con mi cámara y venía camino a Iquitos, a la selva, y pasando por Cajamarca, a 4.000 metros de altura, me encuentro con un bloqueo de carretera por parte de campesinos de la zona, que me llamó mucho la atención. Este, Decidí bajar e investigar un poco, y ahí me entero de la presencia de la mina Yanacocha, la mina de oro más rentable del mundo. Decidí investigar pensando que iba a ser una historia pequeña de repente, pero a medida que íbamos investigando, se empezaron a abrir nuevas ventanas, nuevos temas, y fueron dos años de filmación en, en el altiplano de Cajamarca. O sea, que te fuiste y volviste con insistencia a la zona. Claro, pasé un año primero, después volví a Toronto y ya armé más un equipo de trabajo y volvimos por otro año a filmar este, la historia de Yanacocha que Cajamarca que es una historia compleja y, y, y grande, ¿no? Cuando, cuando uno se plantea eh, hacer un, un trabajo de estas características necesariamente eh, tiene que tomar dos opciones una opción que es más de más artística y otra que es más del discurso cinematográfico es decir qué es lo que uno quiere decir ¿Sabías qué era lo que, lo que querías decir o en realidad, a medida que avanzó el proceso de, de rodaje, el, el discurso se fue este, construyendo? Bueno, como te decía, la historia comienza con, una, con un reclamo campesino. Y mi investigación fue este, ver qué contenido tenía ese reclamo. ¿Qué era concretamente qué el reclamo? El, el reclamo es específicamente sobre la contaminación de las aguas, serios impactos al medio ambiente. Que han comenzado a afectar al ganado, este, a la agricultura, a la pesca. Uh -huh. este, y bueno, en el tiempo de filmación este, fuimos conociendo que sí, los estudios de las aguas realmente demuestran que hay un alto nivel de metales pesados en las aguas de Cajamarca, en las aguas subterráneas, en los ríos quebrados. Y esto ha causado este, que los indicadores económicos de la región hayan comenzado a bajar. La pesca en algunos lados se ha colapsado, el ganado este, en muchas ocasiones se enferma. Se ha encontrado plomo en la leche. ¿no? Y todo este cuadro de estos impactos ambientales generaron o generan en Cajamarca un, un conflicto social que es realmente permanente. ¿no? Vamos a ver un primer adelanto, ¿les parece?, de lo que es un documental que tiene una duración de. 80 minutos. 80 minutos. Estamos hablando de una hora 20 y nosotros hoy vamos a ver dos tramos. Después le vamos a contar a la gente, bueno, de tu presencia mañana, pero eventualmente dónde pueden ver más con respecto a esto. Señor director, por favor, Seba, lo vemos. La actividad central en la minera de oro es la remoción de tierra. En Llanacocha, 600.000 toneladas se remueven a diario. El oro aquí, como en casi todos los depósitos restantes en el mundo, se halla en partículas microscópicas, invisibles para el ojo humano. Se necesitan remover 100 toneladas de tierra de la montaña. Para que Yanacocha produzca una onza de oro, lo necesario para un anillo. The mining process is to um, mine large volumes of material, which is fairly low grade, uh, through uh, blasting and digging the rock into a truck and putting it onto a leach pad, which is lined, trickling a cyanide solution over that rock. The cyanide binds with gold, and out of the bottom, you get solution which is enriched in gold, and then you run it through a process to extract the gold and, and refine what's called dore, which is a gold silver mix. That Circuit of the leach pad, it's a process that's closed because the mine doesn't want to lose solution. Solution contains gold, so they don't want to have their gold going down the stream as well as cyanide. So they have an interest in keeping that circuit closed. That said, there is some residual cyanide that gets released to the environment. It, it's going to happen. There's a large volume of, of, of uh, water that's handled, um, and there's, there's a large volume of cyanide for a mine of the size. In the case of this particular mine, because the entire plateau contains one or more massive aquifers that would be considered a regional scale aquifer. The biggest problem is the cyanide getting into the aquifers and the drinking water supplies. And because it's in a relatively temperate zone where there's quite a bit of rain, they're going to have a chronic problem controlling stormwater and water coming off the mine. La constante extracción de oro en Yanacocha ha llevado al Perú a ser uno de los principales productores del mundo. Con los precios del oro en alza, el valor total de todo el oro extraído hasta el momento de Yanacocha asciende a 30 mil millones de dólares el equivalente a la deuda externa del Perú. Esto va a ser un disparador para una cantidad de cosas. Me, me, me estaba preguntando cuando veía esto nuevamente si los españoles se dieron cuenta de esto, <laughs> sin satélites y si, sin nada, hace casi 600 años o cayeron de casualidad allí, eh, 500 años, eh, porque en realidad... Eh, España en lo que fue toda la etapa de colonización tuvo, bueno, a Cusco, obviamente o al Cusco como la capital del imperio, pero a Perú como un eje muy importante. Pero eso son cosas de mi cabeza que me quedé pensando cómo cayeron justo justo allí. Una cantidad de preguntas tenemos eh, este, en, en base a una cuestión. Los proyectos que se han presentado acá, y concretamente el de Aratirí y otros que están en funcionamiento, tú has estado en Bichadero y has estado en otras zonas mineras del país. Eh, se supone. <coughs> Que cuentan con la aprobación o van a contar con la aprobación de la Dirección Nacional de Medio Ambiente si cumplen determinados pasos. Tu experiencia y con eh, hablar con tantos técnicos, ¿qué, qué te dice? Es decir, eh, ¿es imposible eh, que se pueda dar eh, una minería sustentable sin afectar al medio ambiente o es irreversible cada vez que una cuestión de, esta, de estas características tan grande que eso destruya el ambiente? Bueno, la minería. Eh, Así lo abierto es considerada una de las industrias más depredadoras y contaminantes que hay en el mundo. ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que eso es lo que se está invitando a que venga al Uruguay. Yo creo que el mejor estudio de impacto ambiental es ver qué ha pasado con otras minas en otros países y a raíz de eso este, poder hacer una proyección. ¿no? Porque muchas veces los estudios de impacto ambiental no terminan siendo lo que se planificó. Este, te puedo decir que en Perú hay grandes problemas de contaminación que no estaban en los cálculos de ningún estudio de impacto ambiental. Este, en Cajamarca, por ejemplo, como te decía, la contaminación, los impactos son incalculables, ¿no? pero no solamente en Cajamarca. Este cuadro se da a lo largo y ancho de, del Perú. Este, están lugares como Hualgayoc, como La Oroya, donde hay un problema muy grande con el plomo. Entonces, es decir, este, cuando se expone la roca y vastos territorios a los elementos y a las lluvias, esto comienza a drenar los metales pesados en las aguas que luego afectan a todo un sector, una región. O sea, claro. se está destruyendo lo que es un ecosistema. ¿no? En, en el caso uruguayo ya hay una mina a cielo abierto que extrae oro y que sí utiliza cianuro. En el caso de Aratirí no sería el caso porque no se va a utilizar cian, este, este, este material, sino que el proceso de, de separación del metal de la, de la roca va a ser otro. Tendrá otros impactos seguramente, pero no el del cianuro y no el del drenaje del cianuro a las aguas porque no 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 contendrá, digamos, este. este... Claro, en el caso de la TIRI hay que tomar en cuenta que ciertos principios básicos de la minería son los mismos que están en Llanacocha y en otros lugares. Esos principios son los tajos abiertos ¿no? que exponen uh -huh. ¿no? los minerales eh, al, al medio ambiente. Y otro principio básico que es el mismo es la acidez de las aguas. ¿no? Al exponer la roca los elementos, el pH de las aguas va a ir bajando. En Cajamarca tenemos ejemplos de pHs que han bajado a 3 y 4, y sabemos que la trucha, por ejemplo, muere con un pH de 5. Es por esto que la pesca en ciertos lugares de Cajamarca ha colapsado. Yo visité pisigranjas que ya no funcionan, que han colapsado justamente por, por las aguas ácidas que drenan uh -huh. este, del complejo minero. ¿no? En una amplia entrevista que el presidente Mujica le ha dado al semanario Voces en los últimos días, eh, el presidente responde a una. A una duda que hay, o que por lo menos yo tengo, ¿no? Acá hay gente que dice, está el hierro allí y hay que sacarlo a como de lugar. El presidente es más explícito. El presidente dice que el que dice que no hay que sacarlo es tarado. Si lo dice en español antiguo, él dice así el presidente. El que, si tenemos el hierro ahí hay que sacarlo, el que diga que no es tarado. Después están los que dicen, bueno, ustedes andan en auto y los autos son metálicos. ¿Cuál es tu reflexión con respecto a determinado tipo de, de extracciones? Eh, eh. Bueno, con respecto a la primera parte de la pregunta de lo que dijo el presidente, yo creo que no hay que este, este, prestar mucha atención a ese tipo de comentarios. ¿no? Yo creo que tenemos que hablar de forma seria porque la industria que se trae del Uruguay es una industria que tiene serios impactos. Claro que tiene que haber minería en algunos lugares, pero en el Uruguay tiene que verse como país. ¿no? Y, no es que uno está en contra de que vengan inversiones. Lo que se está tratando de hacer o lo que proponemos es que se filtren estas inversiones y se desarrollen esas que están en línea con el modelo de país que la gente quiere. ¿No? Entonces, en ese sentido, este, nosotros pensamos que el Uruguay, que tiene tierras productivas, ¿no? que tiene este, un buen nivel de vida en comparación con los países de la región, tiene que estudiar este tema a fondo. ¿no? Este, está el caso de Costa Rica, por ejemplo, que... Prohibió este tipo de minería justamente porque se, se dedicó a otro tipo de desarrollo, al turismo, ¿no? a la agricultura. Es un país que recibe muchas inversiones. Uh -huh. Y yo creo que el Uruguay tiene que estudiar esto y verlo como país y ver si esto este, nos puede costar más de lo que podemos ganar. ¿no? En la segunda parte, con él, Gabriel, vamos uh -huh. a ver lo de Costa Rica. No sé si quieres dejar planteado alguna pregunta. Sí, no, básicamente una duda. Estas tierras que veíamos, en el, el, hablando estrictamente del caso este peruano, eh, ¿Qué tipo de tierras son? ¿Es decir, allí había produ producción de algún tipo antes de la, de la minería eh, o son tierra eran tierras anteriormente improductivas? Son tierras donde viven, bueno, en Cajamarca viven para empezar un millón de personas uh -huh. ¿no? que se dedican a la agricultura y Cajamarca es conocido en el Perú como el, el departamento lechero. ¿no? Claro, lo que uno encuentra en estos momentos es que eh, la, la minería se contrapone ¿no? este, a este tipo de desarrollo y como te decía, Salió un estudio que mostraba plomo en la leche de Cajamarca y a raíz de eso se empezaron a rechazar este, algunos productos lácteos de la zona. Uh -huh. Entonces, claro, es una, es una sociedad campesina que vive directamente en contacto con la naturaleza. ¿no? Bien, antes de ir a la pausa, les cuento que Uruguay, más ancho que nunca, Antel lleva banda ancha a todos los hogares rurales, porque con mejores servicios de Internet rural se generan más oportunidades de desarrollo. Para Antel, banda ancha rural. Antel, avanzamos juntos. Y avanzamos hacia nuestra segunda pausa y venimos con Gianni Converso para ver la, lo que pasó en Costa Rica y para ver algunas reacciones a lo que es la presentación de su documental, por ejemplo, en países como México o Estados Unidos. Ya venimos.